Buenos días, hoy con un hóspite, Kevin. Hola, mucho gusto, Kevin. Chao a todos. Kevin, oiga, buenos días. No, yo sé que para acá es buenos días, para mucha gente buenas noches. Sí, sí, están viendo. O de pronto en otro lugar del mundo y buenas noches. Guarda, está saliendo el sol, ¿verdad? Estamos en invierno, estamos en 13 de diciembre. Guarda, hace frío nosotros aquí haciendo ejercicio, pero bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer un entrenamiento a circuitos muy interesante porque vamos a trabajar toda la parte del cuerpo, vamos a trabajar las piernas, vamos a trabajar los muslos, vamos a trabajar el pecho, vamos a trabajar un poquito los brazos y también vamos a trabajar el abdomen. Lo vamos a hacer en un tiempo, en corto tiempo, como los ejercicios que haces tú siempre, que lo pueden hacer en la casa, en el trabajo, donde tú quieras. Es un entrenamiento muy rápido, sin recupero, que ayuda bastante a quemar grasa, sobre todo a quemar grasa y a tonificar el músculo. Oiga, pero usted ha inventado mi flaco, Kevin, ¿no? Usted sí, quiere mira, quemar más. En menos de 5 meses perdí 40 kilos siguiendo diferentes métodos de entrenamiento, siempre con el método Fisimas, buena alimentación, con Pablo, que siempre con las fotos y los vídeos de una buena alimentación y un óptimo entrenamiento, corto pero conciso. Muy bien, perfecto, Kevin, ¿qué vamos a iniciar? Kevin, vamos a hacer un poquito de movilidad articular, porque para estos ejercicios, si no calentamos bien, después nos hacemos daño, dicen, no, que Pablo hace todo claro, el ejercicio no. Lo importante del ejercicio es siempre mover las articulaciones, los músculos, calentar. Muy bien, me gusta eso, Kevin. Oiga, de Colombia para todo el mundo, grabando desde Italia. Italia. Que hagamos esto un poquito de movilidad, ¿ok? ¿Usted baila o no baila? Yo, hermano, cuando me ponen salsita sí bailo. ¿Usted? No, yo bailo de todo. Se bailo. Baila lo que le pongan. Sí, no sé, yo aprendo, me muevo. Ok, cambio. Ok, a eso vamos a mover un poquito nuestro movimiento de los pies. Oiga, también Pablo, muy importante, sí, agregar de vez en cuando un poquito de corsa en los entrenamientos o en la vida cotidiana. Importantísimo. Vos no sabes cuánto me ayudó a mí correr 20 minutos, 30 minutos al día, así sea caminar, salir a trotar un poquito. Eso ayuda mucho. Me gusta, a mí me gusta correr, me gusta de verdad, pero hay mucha gente que es muy perezosa y que no, que yo no corro 30 minutos, pero no importa, inicie con 10 minutos, ¿no? Con 5 minutos, puede salir, camina unos 10 minutos, salga a caminar, a ver el paisaje, pero muévase un poquito. 30 minutos de caminada o de corsa al día hacen la diferencia, Pablo. Muy bien. Si no, el ejemplo a ti, no. Oiga, que mira, era un poquito. Un poquito, Pablo, yo era. Un poquito, ¿verdad? Con la buena barriga ecológica y bueno, el ejercicio. Ecológica. Bueno, que movemos un poquito los brazos, los hombros. Nosotros lo hacemos así rápido, porque tú a casa lo haces más lentamente, te mueves, hace un buen calentamiento. Nosotros, antes de iniciar esto, ya hicimos un trote aquí por el palacio, por el lugar. ¿No? Claro, nos dimos una corridita para calentar un poco el cuero, para subir un poco la sangre, para que cuando empiecen a hacer los ejercicios no sientan enseguida cansancio. Claro. Pablo, pero vos estás muy bien físicamente, hermano, ¿vos cómo haces? ¿Ah? Yo como hago, no lo puedo decir. Importante, guarda, comer lo necesario, dormir lo suficiente y entrenarse bien. Importante, un buen pensamiento, una buena actitud, energía positiva. Claro, sobre todo eso, porque es que la mentalidad de muchas personas es que voy a salir a correr, a entrenar, pero si nos ponemos a pensar nosotros diariamente, ¿cuánto tiempo perdemos, Pablo? Seguramente. No podemos coger de ahí una media horita para dedicarle al cuerpo, ¿ah? Cierto. Y recuerden que el deporte no es solo deporte, el deporte es salud, Pablo. Sí, porque hay una frase que dice así, las personas que no sacan tiempo para el ejercicio, sacarán tiempo para la enfermedad. Es muy triste decirlo, pero... Sí, es verdad, y cuesta mucho más curar una enfermedad que hacer ejercicio. El ejercicio lo puede hacer en su casa, 20 minutos. Kevin, estamos regañando mucho a la gente. Vamos bueno, a empezar. Pablo, entonces vamos a hacer este circuito, ¿sí? Que trata de pierna, abdomen y brazos. Y sobre todo, cardio. Cardio. Porque vamos a hacer este ejercicio intenso sin recuperar. Oiga, pero Kevin, me vas a matar a mí, pero yo pruebo. Kevin me está retando esta fida aquí, pero bueno, yo pruebo. Vamos a iniciar con push-up y amodetto. Sí, ahora vamos a hacer un poco de push-up. Vamos a empezar con los push-up. Luego vamos a hacer dips,
que lo pueden hacer en la casa, porque nosotros vamos a usar una banca, ustedes pueden usar la punta de la cama, una silla, lo que quieran, es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, Pablo, entonces... Vamos a hacer 10 push-ups, 10, ¿no? Vamos a hacer de cada ejercicio, vamos a hacer 10 repeticiones. 10 repeticiones. Y estas 10 repeticiones luego lo vamos a repetir por 4 veces. Ay, Kevin, no, 3, Kevin. Me están matando la gente que está iniciando, Kevin, hombre. Vamos a hacer 3, vamos a hacer 3. Es mejor 3. Que sea poco 3. Para que la gente diga, no, está fácil 3. Y lo aumente, Kevin, no, no me imagino. Claro, bueno, vamos a hacerlo por 3 veces, hágale pues. Ok, Kevin. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a darle escuchar, pero vamos a hacer una modifica, una bonificada. Mira, Kevin, yo voy a mostrar. Yendo, okay. Adelante, ¿ok? Ok. Atrás, siempre que bajo, tiene un pie adelante. Okay. Vamos a empezar, ok, va. Sí, 10, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, perfecto. ¿Cuál sigue? Dip, bueno, ¿no? Ahora vamos a hacer el dip. Sí, la después. Hágale pues. Más conocido como para el trice, ¿no? Sí, como trice y para peto. Trabajar toda esta parte acá del brazo. Ok. Igual, miren cómo es de fácil. Ok, ok. Sí, se ponen en la casa, ponen los hombros paralelos a las nalgas. Las nalgas. Las tiran, se ponen rectos, tienen que contraer, contrayendo mucho el abdomen porque eso es lo que les va a dar la fuerza. Ok. Entonces hágale, Pablo. Ok. Empecemos estos 10. Vamos a iniciar, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. 10. Bueno, ¡ah! Pablo. ¿Y entonces cuál sigue ahora? ¿Cuál sigue? Habíamos dicho que jumping ya. Vamos a hacer un poquito squat. Squat jumping, con salto. Buenísimo, ¿no? Para tonificar las piernas. Para esas mujeres que dicen, yo quiero tonificar las piernas, pues esto es muy bueno. Es buenísimo, ok. Es muy bueno. Dale, okay. Pues, Pablo. Ok, vamos a iniciar. Va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, eso ayuda a tonificar mucho las piernas. Entonces ahora vamos a hacer uno que es, no es muy fácil, pero es buenísimo. Es eficaz para las piernas, el pecho, todo y el brazo. Oiga. Se llaman los famosos burpees. Burpees, pero dale, pues, Pablo, oiga, para la gente que está iniciando este... Dice, no, que eso se ve muy fácil, pero cuando lo va a hacer... Cuando lo van a hacer, hágale pues, sin recupero, hágale. Ok, ¿cuánto vamos a hacer? 10, ¿no? 10 burpees. Hágale, 1, 2 y 3, hágale pues. Va, 1, 2, 3. 2 en view. Dos más. Último. Qué fácil decía, ¿no? El batido cardíaco sale. Corazón que sale a mil. Bueno, después de haber hecho estos ejercicios, sí, que nos ayudan tanto a las piernas, al abdomen, porque en cada ejercicio estamos trabajando ya el abdomen y los brazos, ahora vamos a hacer un pequeño circuito que es para el abdomen. Aquí, con este ejercicio vamos a trabajar toda la parte del core del abdomen. Esto es buenísimo. Dale, pues, Pablo. ¿Este ejercicio cuál es? Vamos a atar. Holo, holo position, Pablo. ¿Ok? Holo position. Muy bien, se va. Dale, pues. Ok. Entonces, 20 segundos con mano arriba, 20 segundos con la mano hacia atrás. Perfecto, ok. 1, 2 y 3. 3, hágale. Contrayendo todo el abdomen, las puntas de los pies hacia adelante. Piernas contraídas. Manos atrás, Pablo. Plan, súbito, Pablo. Plan. Te necesito mi pie, me gusta. Me gusta, me gusta mucho. Es buenísimo para el abdomen, Pablo. Sin perder la posición, cruzas el brazo, los pies, arriba. Les recuerdo, antes de comenzar hay que comer algo suave. Algo suavecito, nada de arroz y carne frita, porque si no... Y esta temporada de Navidad, cuidado con el exceso. Bueno, ahora vamos a hacer una variante, Pablo. Vamos a ir 10 veces abajo. Ok. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contraemos el abdomen, la mano, todo el cuerpo, tienes que estar contacto. Oiga, traje a Kevin de invitado y me estás matando a mí acá. Y vamos abajo, Pablo, okay, hágale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos giramos abajo, ¿sí? Y vamos a hacer esto. Ah, contraendo el abdomen, ¿sí? Contracto, ¿sí? Y empezamos. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El contrato se toca para ver si es de cintura. Guarda un punto, guarda en un punto fijo. Okay. Sin perder la concentración, sin perder el ritmo. El ritmo, siempre en movimiento. Nos mantenemos calientitos. Calientes, como somos nosotros los colombianos, calientes de sangre caliente. Caliente. Muy bien. De Colombia para todo el mundo. De Colombia para el mundo. Para el mundo. Relajamos, respiramos. Importantísimo, ¿sí? La respiración. Mantener el cuerpo oxigenado. Kevin, vamos a meter un ejercicio que me gusta a mí mucho. Hágale, hágale. El jumping ya. Hágale. Vamos a hacer 50 salticos. Hágale. 50 salticos. Hágale. 50, estoy. Ya estoy activo, venga. Ya Pablo se emociona, ya se emociona, no hay quien no pare. Mira, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 50. Bueno, no pane, Pablo, abajo. ¿Cuál sigue? Continuo, push up. ¿Cuál push up? Háganle. No, espera, es mi casa la gente. No, hicimos un circuito sin recupero para el core. No, nomás. Nosotros solo hacemos dos veces. Ustedes acá se lo hacen tres veces. Ajá, dos veces. No me. ¿Qué quiere decir? Me está matando la gente. No, cógela. Suavemente, suavemente, como dice la canción. Suavemente. Bésame. Ok. Bueno, hágale pues. 10 flexiones. De cada ejercicio van a repetir 10 veces. Vamos a hacer una modifica. Vamos a bajar y movemos los pies atrás. Ok. Así, mira. 10. 1. 2. Ok, ya dale. Ok, vamos a iniciar. Ok, se va. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dip. El palo. También hay otra. Podemos hacer una. Modificarlo. Llevar el glúteo atrás. Así, mira. Kevin lo hace así derecho, yo lo hago aquí, mira. Tras. Claro, hay dos que se pueden hacer de estas dos maneras. Variante, ok, se va. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Squat, jumping, sentadilla. Sentadillas con saltico. Con salto. Ok, se va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importante que la rodilla no pase la punta del pie. Claro, Kevin, ¿cuál sigue? El Barfis, ¿no? Barfis. Oiga, este a mí me hace morir. ¡Vamos! Vamos, con estos 10 Barfis. Vamos. Hágale. Y 1, 2, se inicia. Y 3, va.
Pablo, buena. Burpees, con el corazón a mí. Bueno, después de los burpees, vamos a hacer esta. Espacio, un seco, el pequeño circuito que estamos haciendo para el abdomen, pequeño, rápido, pero eficaz, Pablo. Eficaz. Dale pues, o lo posible. Abdomen, abdomen. Manos atrás, ¿no? Sí. Posición importantísima, posición. La posición que tenemos que hacer es esta. Así, tratando de empujar la columna hacia el pavimento, sin dejar que la mano pase hacia abajo. Ok, perfecto. Bien contraído. Bien contraído, ok, va. Dale, Pablo, más arriba. 20 segundos. 20 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Manos hacia atrás. Vamos atrás. 4. Ok. Plank. Plank. Pues hay que prestarlo, Pablo. Tírate un poquito para atrás. ¿Qué? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Eso, pues. Muy bien. Contraer todo el cuerpo, empujando los glúteos hacia abajo y pensar positivo. Pensar positivo. Ok, perfecto. A ver, giro, ¿no? Luego hacemos la pequeña variante. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Cambiamos, cambiamos. Si quieren, nos podemos tocar esta parte de aquí para ver si verdaderamente estamos trabajando esa parte. Y vamos hacia abajo. Ok, ya. Yeah. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta tocando, ¿no? Tocando la punta de los pies. Tocando la punta de los pies. Es importante, no tenemos que alzar. Sí. Hacer esta posición. Contraer. Contraer. Abdomen contracto. Okay. Y empezamos. Entonces, 1, 2, 3. Ok, perfecto. Movimiento, ¿no? Movimiento. Movimiento para no dejar. Movimiento. Y terminamos. Sí, vamos a terminar con los 50. Hágale. Jumping jack. Jumping jack. 50, hágale. 50. Es como que le gusta mucho a Pablo ese ejercicio, ¿no? Hay que yo le, Kevin, yo lo he hecho en un ejercicio. Yo he hecho 100, 100. 100, 100 jumping jack. Yeah. No, eso no. Una espira, un desafío. Ok. Se va. ¿Cuánto hizo 100? Vamos a hacer 150 hoy. 150 en el Pablo. No, porque... ¿Sabes qué es lo importante? Que uno en la vida tiene que poner sus metas. Estudiar lo que para muchas personas es imposible, porque jamás nada es imposible. Yo hace un año pesaba 110 kilos y pensaba que ir a hacer ejercicio y entrenar mi correr era imposible. Ya. Gana ahora, ya. Querer es poder. Kevin, como está rebajando mucho, Kevin, hermano, métame un poquito de ejercicio. Oh, de masa. Ok, vamos a hacer 150, vamos a hacer 100. 100, 100. Hágale. Porque hay gente que está comenzando, entonces con tantas, hay que colocarle tareas pequeñas para que. Bueno, pues vamos a empezar con 100. Con 100, ya hicimos 50, vamos a meter otras 50. Hágale. Ok, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 20, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Hicimos 110 también, ¿no? La vida siempre nos pide más. Cuando la vida nos pide más, hay que decirle sí. Sí. Sí y sí, y jamás rendirse, jamás, jamás. Pero cuando me dicen que pagar el afito de más, yo no pago el arriendo. Ah, no, el pago arriendo, lo justo. No, 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 pago lo que tengo que pagar ya. Muy bien, muy bien. Por el día de hoy hemos terminado. Gracias, Kevin, por este circuito. Gracias a ti por haberme invitado, hermano. Me mataste con ese circuito, ¿no? Ah, que superarse cada día más. Mataste a la gente que está iniciando, ¿no? No, pero es que nosotros lo hicimos hoy así un poco rápido, pero sí. Ustedes en la casa pueden poner 30 segundos de recupero entre un circuito y el otro. Y el otro. Y empezar.